con ustedes, la doctora Machado. ¡Hola, buenas noches! ¡Público maravilloso! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Ayudando a la Familia. ¿Con quién? Con la doctora Machado. Gracias, ya en mi panel tengo a mis invitados, ustedes lo conocen. Sonia del Carmen, ¿cómo está, Sonia? ¿Cómo está, doctor? Un placer estar aquí con usted en su programa. Gracias, yo feliz de tenerles. Viene con su hermano, Alexander Cardoso. ¿Cómo está, Alexander? ¿Cómo está, doctora? Gracias por la invitación. No, feliz de estar con todos nosotros. Sé que vienes con un problemita que me vas a contar, pero bueno, ya vamos a conversar sobre todo eso, ¿verdad? Yo estoy feliz porque tengo un invitado de lujo. Se acaba de ganar la orquídea doble de diamante aquí en Venezuela. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro Felipe Peláez. ¡Venga, Felipe! Un placer de verdad conocerlo. Siéntese. Qué alegría, mira, qué efusividad. Ganador de la orquídea doble. Diamante, ya nos vas a contar las giras, todos los proyectos, todas las canciones preciosas que tienes, ¿sí? Okay. Pero me gustaría que me ayudaras. Tengo un problema aquí en mi panel hoy con Sonia del Carmen. Cuéntanos, Sonia, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Doctora, yo le voy a decir algo. Yo de verdad me quiero separar de Leonel Ventura porque, como usted sabe, yo vine la vez pasada para acá porque yo soy casada y tengo dos niñitos, ¿verdad? Preciosos y hermosos, y tengo 25 años de casada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mi esposo no me toma en cuenta, ¿verdad? Porque él se la pasa todo el tiempo en la calle, anda para arriba, para abajo. Y entonces, ¿qué pasó? Yo un día dije, ay, no, yo no puedo seguir en esto porque soy una mujer bella, soy una mujer hermosa. Entonces yo llegué y dije, un día me paré tempranito en la mañana que estaba así recién levantada, dije, estoy preciosa, de verdad, qué hermosa estoy. Y dije, yo me separo de este hombre. Me separo de ese hombre porque si ese hombre no me toma a mí en cuenta como mujer, ¿cómo quiere usted que yo haga? Porque yo lo atiendo la mañana y mis muchachos también atendidos. Entonces el problema es que yo con él no quiero seguir y para mí el divorcio. Y yo estoy aquí para apoyar a mi hermana, vámonos. Bueno, Felipe, ayúdame, por favor. ¿Qué consejo le puedes dar a Sonia? Hay niños de por medio, es un matrimonio que ya estaba muy consolidado. Bueno, el matrimonio es una tremenda responsabilidad, ¿no? Una tremenda misión que cualquier persona puede tener en la vida. Yo, sin conocer mucho de su situación, pues puedo aconsejarle simplemente que luche por su matrimonio hasta donde más pueda, ¿no? Hasta donde... ¿Tú eres casado? Sí, soy casado. ¿Y tú estás pendiente de tu mujer? Claro. Ah, bueno, entonces, eso es lo que tienen que hacer todos los hombres, estar pendiente de la mujer. En este momento, ¿dónde está Leonel Ventura? ¿Dónde se encuentra? Bueno, doctora, ¿qué voy a saber yo? Él se la pasa viajando en Ecuador, en Perú. No sé dónde estará. O sea, yo no sé dónde está ahorita. Él y que sacó un tema y está cantando y yo no sé dónde se encuentra. Okay, él está con nosotros. ¿Qué pasa, el señor Leonel Ventura? ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué ¿Cuándo llegaste? Sí, un hombre. ¿Cómo está? ¿Cuándo llegaste? Ningún cuando llegué. Buenas noches, señor Leonel. Muy buenas noches. Feliz de tenerlo aquí en el programa. Muy buenas noches. Yo estaba por allá atrás escuchando todo, escuchando también al señor Felipe. Totalmente. Que, porque él como artista tiene que entenderme a mí. Usted como hombre que sabe totalmente de esto, tiene que entenderme total de que esta mujer de la que tú estás hablando, más que no terminas de decir las cosas, ¿por qué no le dices a todo el mundo de que tú me estás traicionando desde que tú te buscaste otro hombre? ¿Qué? ¡Ay, mamá! ¡Eso es mentira, doctora! ¡Mentira! ¡Eso es mentira! Yo no me busqué a nadie. ¿Quién te dijo a ti eso, chico? Si te pregunta a ti, Felipe, si tú totalmente te la pasas, que te la pasas totalmente la gira, este tigre que se la pasa viajando, y si agarra tú a la mujer tuya, entonces, porque tú estás viajando, agarra y te mete un hombre en la casa, que tú harías dos. Es así, ya, ese es otro calibre, yo me voy. ¡Ajá! Te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Tú cuando viajas te llevas a tu esposa de viaje? A veces. Ajá. ¿Viste? Tú, okay. Ahora tú te vas a poner contra mí. Tú no vas a morir como la gente, tú vas a morir como los perros de la calle. Cuando llegas a tu casa, atiendes a tu esposa. Pero por supuesto. Ajá. Tú cuando estás en tu casa, le llevas flores a tu esposa. Y hasta más. Ajá. ¿Y entonces? Bueno, ¿y entonces, Felipe? Tú te volviste loco. Tú vas a venir ahora a tirarme a mí también, entonces. Tú eres, entonces, ¿estás con el gremio o tú no estás con el gremio? Esto sí es un hombre, de verdad. Okay. Esto es una hermosura. Y mira, es fuertote como está y todo. Señor Leonel, lo que tenía que hacer es... ¡Venga, Felipe! ¡Venga! ¡Aproveche! Eso es lo que tenía que hacer, señor Leonel. Corrochos y espargos. Ya que estamos aquí. Ok, eso es. Esto es lo que yo quiero. Él me cambió por un machete. ¡Dios! Ay,
cosa por el juego del machete, mejor dicho. El juego del machete es mi nuevo tema promocional que yo traigo ahorita por toda Latinoamérica. ¡Qué lindo! Este es el tema simplemente que acabo de hacer ahorita, como tú sabes, doctora. Primero fue la salchicha adentro. Un éxito. Ahora el juego del machete para todo el mundo. Ok, ¿nos cantarías la canción? Que vamos sí. a recibirlo vamos con un fuerte aplauso, vamos, entonces. Vamos. Adentro. Ahora tienes que bailar el juego del machete. Prepárense para jugar con el juego del machete. No sonrojen los cachetes que aquí les voy a explicar. Solo lo van a sacar donde lo tengan guardado. Si el machete está oxidado es por falta de trabajar. No se dejen ser peligroso, solo hay que tener cuidado de no cortar al de al lado. Con ejercicios jocosos para el hombre y la mujer. Háganle caso a Leonel, que en el suelo es un virtuoso. Arriba el machete. Arriba el machete. Abajo el machete. Abajo el machete. Al seguido el machete. ¡Ay, Danilo! Agarra el machete. Bueno, como todo lo que ese usted es mi nuevo tema. Muy buen tema, muy buen tema. El juego de machete, Felipe, viste la poesía de la letra. Muy buen tema. No, tremendo tema musical, lo felicito. El propio sabor. El propio sabor dominicano. Mambo. El propio sabor dominicano. Ok, perfecto. Vamos a tratar entonces de resolver el tema. Felipe, ¿qué puedes tú aportar entonces para esta situación que es grave? Ayúdame, por favor. Este señor abandonó a su mujer, a sus niños. Por el machete. Por un machete. Uh-huh. No, pero yo creo que la cosa tiene... tiene solución, ellos se ven que están como enamorados todavía. ¿Sí? ¡Qué bueno! ¿Qué? ¿Qué voy a estar enamorado de esto? ¿Qué voy a estar yo enamorado de esto? Bueno, estás viendo que ella se peina metiendo los dedos en un enchufe. ¡Ridículo, chico! Yo estoy enamorado de una cosa como tú. Señora Sonia, usted tiene un novio, ¿verdad? ¡Ay! Bueno, sí, doctora, sí lo tengo, pero ya yo no tengo nada con Leonel. Y te tenemos una sorpresa. Y lo tenemos aquí. ¡No! ¿Qué? ¡El nuevo amor! ¡Ay, Sonia del Carmen! ¡No, no! ¡Ay, no, doctora! ¡Que pase! ¡No, eso es mentira! ¡El profesor Montoya! ¡Ay, no! ¡Ay, mamá! ¡Dios! ¡Profesor Montoya! ¡Profesor! ¡Ay, no, doctora! ¡Se pasó! No. ¡Oye! ¡Oye! Una sorpresa para ti, Sonia. ¡Oye! ¿Cómo tú me hiciste esto, mi chica? ¡Tú estás loca! ¿Cómo tú me hiciste esto a mí con el profesor Montoya? ¡Tú estás loco! Es más, te faltan tres cosas, ¿vale? Que es cerebro, corazón y esto, mira. Un buen cuerpo. ¡Ay, mamá! ¡Tú estás loco! ¿Tú no estás? Mi cuñado está muy bien, mi cuñado está bien. ¿Qué va a estar muy bien? ¿Tú cómo que te le pasas en la noche también? Tú no mereces que te... ¡Suelta a mi mujer, por favor! Era tu mujer. ¡Suelta a mi mujer, te lo digo por la buena! ¡Que suelte! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Déjame! ¿Qué pasa? Ya va, paren un segundo. Tú eres responsable, Felipe Pelado. Te cuento yo. Porque tú eres Sonia. Problema tuyo, Sonia, problema por favor, vamos a tratar de tranquilizarnos. ¡Qué pena! ¡Dios! ¡Ay, le dio algo! ¡Desmayó! ¡Ay, no! ¡Eso es lo que dice! ¡Se desmayó! ¡Ahora que estamos... ¡Leo! ¡No! ¡Es un médico, por favor! ¡También para Mike! ¡Ayúdame aquí! ¡Ayúdame aquí, por favor! ¡No, vale! ¡Tampoco así, vale! ¡Leonel! ¡Leo! ¡Leo! ¡Ay, Dios mío, por favor, un médico! ¡Hay un médico, un hombre, por favor! ¡Se siente mal! ¡Leo! ¡No se lo digo, señor Ventura! ¡Ya va! ¡Por servicio médico! ¡Leonel, no quédate tranquilo, papá! ¿Por qué lo tenés que está respirando?
Hay que conseguir un poquito de agua. Nadie me habló de eso, me empezaron para yo que tengo que ver con problemas y bochinches a él. Pero ¿por qué lo estás acusando de esa manera? Mira, el señor estaba enfermo, es tu culpa. Por mí tú eres el culpable. No, señor. También, chamo, tú sí eres burda de... ¿Cuál? Pero si ese cuento es... ¿Yo qué tengo que ver con este rollo? No, chamo, pero eres burda de... Yo ni lo conozco, son familia de usted. No, señor. No pensé que se iba a poner así, es verdad. Ya va, pero mantengamos la calma. Ya no eres mi ídolo. Mantengamos la calma. No, está el manager mío, Omar. Mantengamos la calma. ¿Estás llamando a tu papá? Omar. Tú eres el único culpable. ¡Mamá, mamá! No, pero también a mí sáqueme este bochinche que yo tengo que ver con... No, pero es que tú también te pusiste... ¡Mamá! No había que discutir. Entonces... No, ¿y por qué? Yo tengo que ver... Pero tú también... ¡Pero qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Un aplauso, gran Felipe! ¡Hombre, hombre! ¿Dónde caíste, hombre? ¡Ay!